Solo por completitud vamos a generalizar lo que vimos de los polinomios de Legendre para aplicar en la ecuación de Laplace y en la expansión multipolar. Para generalizar lo que habíamos visto, nosotros era muy importante este ángulo gamma entre R' y R, que lo habíamos llamado tita en ese momento, y que recordemos que los polinomios de Legendre se evaluaban en el coseno de ahí, que era de tita, acá ponemos como gamma. Pero la cuestión es que gamma, que es el ángulo entre R y R tita, acá lo estamos pensando como si estuviera en un solo plano, pero en realidad dependen del ángulo tita, tita prima, phi, phi prima. O sea, R tiene los dos ángulos, además del R, y todo esto en esféricas, R prima tiene el tita prima y el phi prima. Entonces, para que lo que vimos no quede fijo en un ángulo gamma y pueda moverse en cuanto a las otras dimensiones, o sea, en cuanto se pueda mover en tita y en phi, para poder expresar entonces el polinomio de Legendre en términos de tita y phi, utilizaremos lo que se llama los armónicos esféricos. E inclusive, si tomamos que R versor y R' versor es igual al coseno de gamma, el polinomio de Legendre evaluado en R escalar R versor va a ser igual a 4pi 2L más 1 y la sumatoria desde M igual menos L más L de estos que vamos a llamar armónicos esféricos, que es I LM, o sea, depende de dos variables, ILM conjugado, ILM, y estos se evalúan ambos en tita y en phi. Este en realidad, vamos a ponerlo acá arriba, este se evalúa en tita prima y phi prima. Entonces esto nos permite escribir el polinomio de Legendre en términos de los armónicos esféricos, la sumatoria de ellos. Estas funciones van a ser ortonormales y además también podemos expresarlas en términos de los polinomios de Legendre. Tenemos una fórmula que depende, por supuesto, de L y de M, pero también de los polinomios de Legendre. Tenemos 2L más 1, 4pi, L menos M factorial, L más M factorial. Y después tenemos lo que se llama la función asociada de Legendre. No es exactamente el polinomio, pero depende del polinomio. La función asociada entonces es una función que depende de M y el L va a estar asociado nada más que al polinomio de Legendre. En general, lo que tenemos es que esto va a valer para M positivo. Para M negativo vamos a tener que poner un factor antes. Es un factor de menos 1 a la M, L menos M factorial, L más M factorial. Y acá sí aparece lo mismo que teníamos, PM LX. Todo esto lo decimos porque en esta fórmula el M va entre L y menos L. Entonces, estas son las fórmulas como para obtenerlas, pero en general uno puede ir a una tabla y ver cuáles son los armónicos esféricos que uno necesita. Acá tenemos algunos ejemplos, el I0, 0, I1, 1, I1, 0, I2, 2, I2, 1, I2, 0, como ejemplos de qué forma tienen estas funciones. En el caso de las funciones asociadas de Legendre, para un M fijo van a ser ortogonales, es decir, que la integral PMLX y PL'MX dx igual a 2 sobre 2L más 1, L más M factorial, L menos M factorial y el delta de Kronecker LL'. La función asociada entonces es ortogonal, E a la I M phi también va a ser ortogonal, haciendo que los armónicos esféricos también sean ortogonales. Vamos a tener una propiedad que el armónico esférico L menos M va a ser igual a menos 1 a la M del que no tenga el menos acá. Y acá tenemos escrita la ortogonalidad,
En theta phi va a dar los dos delta de Kronecker en L y en M. También se va a cumplir la completitud con estas funciones. Nosotros sabíamos que cuando teníamos un conjunto completo, significaba que cualquier función de cierto conjunto lo podemos escribir como combinación lineal infinita de estas funciones que consideramos. Pasaba con la serie de Fourier y también va a pasar con los armónicos esféricos. Por supuesto, nosotros tenemos más de un coeficiente, pero es lo mismo. Poniendo dos, hay que poner dos funciones, dos subíndices, y es lo mismo. En general, los coeficientes se determinan de esta forma. Y poniendo esto acá, uno obtiene acá adentro la sumatoria de un estrella por un va a ser cierto para los armónicos esféricos, como lo es para Fourier. Y en particular, si pedimos que esto sea igual al delta, vamos a tener esta relación. Y esto que hace que tengamos la igualdad se llama la relación de completitud. Para los armónicos esféricos es esto, como decíamos, tiene que haber las dos funciones y las dos letras porque depende, es como de dos dimensiones en términos de los subíndices y las variables tita y phi. Entonces, por ejemplo, cuando teníamos la expansión multipolar, habíamos visto que el 1 sobre R vector separación lo escribíamos de esta forma en términos del polinomio de Legendre. Entonces, utilizando los armónicos esféricos podemos escribir la expansión de esta forma. Ya deja de ser para una carga localizada, sino para un sistema, ¿no? Acá la notación que tenemos es estos dos R representan a el menor y el mayor entre los dos, sea cual sea, de modo que queda la relación el más chico y abajo el más grande, y nos permite hacer la expansión. Entonces, eso es la diferencia en comparación con la versión que teníamos que solo dependía de polinomios de Legendre. Esto lo generaliza. Como la expansión multipolar dependía de esto, también la expansión multipolar puede escribirse en términos de los armónicos esféricos. Esto se generaliza para el caso, por ejemplo, en que tengamos una distribución de carga que está acotada, está por afuera de una esfera de radio A, supongamos. Entonces una esfera, la distribución de carga está dentro, tiene radio A y nos interesa la región externa con R mayor a A y además R mayor a R prima. El potencial ahí viene dado en su forma general por la integral de rho R prima sobre R menos R prima de tau prima. Y lo que hacemos acá es reemplazar el 1 sobre R menos R prima por lo que tenemos acá. Y de esa forma obtenemos la expansión multipolar en este caso, donde las relaciones de integral, donde están rho y los armónicos esféricos y un factor R, acá falta un factor R, este es Q estrella y Q, que vienen dado por el armónico esférico conjugado y el que está sin conjugar, estos son los momentos multipolares de la distribución de carga rho. Y de acá podemos obtener los distintos momentos como teníamos en el caso de una carga sola. Teníamos momento monopolar, dipolar, cuadrupolar, etcétera. Eso es L igual 0, es el monopolar. L igual 1, el dipolar. Y así con todos. De hecho, para cada L que tenemos, QLM forma un tensor de rango L que va a caracterizar al sistema. Los armónicos esféricos aparecen en otro lado también. Cuando vimos la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, habíamos supuesto que teníamos simetría azimutal. Ahora, si queremos buscar algo más general, tenemos que pensar en una función b como producto de una función que depende de r y otra función que depende de tita y phi. Y acá es donde van a aparecer los armónicos esféricos. De la misma forma que lo hacíamos el método de separación de variables, vamos a obtener, por un lado, algo que va a depender de r, a lo cual le vamos a asignar una constante, que vamos a decir, por ejemplo, lambda, y la parte que depende de tita y phi, también vamos a tener, con el procedimiento del método de separación de variables, toda esta parte se la vamos a asignar a otra constante. Tenemos 1 sobre seno cuadrado de tita,
de segunda de i, de fi, y todo esto va a ser igual a menos lambda, de modo que si sumamos todo tiene que dar 0. Pero en este lado, a su vez, asumimos que esta función tiene que ser producto de una función tita grande que depende de tita y phi grande que depende de phi. Uno puede aplicar un método de separación de variables otra vez y va a obtener dos ecuaciones, una para phi y otra para tita. El seno de tita, acá está el tita grande de tita, y, derivada de tita, seno de tita grande, la variable tita. Bueno, esto decimos que es igual a una constante que le llamamos menos m cuadrado, y esto tiene que ser igual a m cuadrado, de modo que otra vez de 0. Entonces, siguiendo, resolviendo las ecuaciones diferenciales y utilizando las condiciones del contorno, uno llega a la solución en términos de los armónicos esféricos. En el caso que querramos generalizar la ecuación de Laplace en cilíndricas, ya que habíamos hecho con simetría en Z, vamos a necesitar otro tipo de funciones. Viendo por arriba cómo es el proceso, uno otra vez propone que tiene una función que es multiplicación de alguien que depende de S, alguien que depende de phi y alguien que depende de Z. Eso nos permite obtener ecuaciones diferenciales por cada variable. Para Z y para Q, que representa phi, las soluciones son más fáciles. Queda E a la más menos KZ. Y para Q queda algo que depende de phi también, como E a la menos IB phi, donde B y K son las constantes que utilizamos en este caso. Pero para R queda algo más complicado, que es la ecuación de Bessel. Acá está en términos de X, donde X es K por S, solo un cambio de variable. Y uno entonces busca un R de X en términos de una serie de potencias. No tiene que entonces meter acá adentro, hacer toda la cuenta, va a ver que alfa queda más menos B, este B es uno de las constantes que pedimos, no es nada que ver con el potencial, y uno obtiene los coeficientes A2J, los que tenemos acá, los que son impares se van, quedan solo estos, y uno entonces puede armarse dos funciones de Bessel, una con B y otra con menos B, que van a ser soluciones, dependiendo de este B. Si este B no es un entero, estas dos soluciones forman un par de soluciones linealmente independientes, pero si B es un entero, las soluciones son linealmente dependientes, y uno puede buscar una solución linealmente independiente utilizando lo que se llaman las funciones de Neumann, que se escriben en términos de las ecuaciones de Bessel, JBX, coseno de BPi, menos J menos BX, o sea, en términos de las dos, que teníamos que supuestamente son realmente dependientes, seno de BPi. Entonces, con esto nos formamos una solución linealmente independiente con la que tengamos de Bessel, esta función de Neumann. Y bueno, esto así contado por arriba sería una forma de generalizar lo que habíamos visto, donde los problemas tenían una cierta simetría que nos favorecía y hacía el problema más fácil, pero cuando tengamos cosas que sean más raras o que no tengan cierta simetría, uno no tiene más opción que utilizar, en el caso de geometría esférica, los armónicos esféricos, y en el caso de generalizar la ecuación de Laplace en coordenadas cilíndricas, va a tener que utilizar las ecuaciones de Bessel, o las funciones de Bessel, mejor dicho. Ecuación de Bessel es una de las que nos queda, pero las otras dos se solucionaban fácil, pero la que tenía que ver con R requería de la función de Bessel. Entonces estas son las generalizaciones de las cosas que ya vimos. Como podemos ver, lo único que agrega es dificultad, pero no hay nuevas ideas. Sí es cierto que las funciones de Bessel y los armónicos esféricos se utilizan un montón, ya que son soluciones de ecuaciones diferenciales que se usan muchísimo en muchas áreas de la física y en otras áreas, pero en términos de mantener las ideas, no estamos agregando nada nuevo. Lo que habíamos dicho con respecto a estos problemas se mantiene, y en el fondo todo lo que está cambiando acá son los procedimientos a seguir en cada caso.